Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ¿qué creen? Que hoy en la Liga MX se jugó el Clásico Capitalino, un derbi de la Ciudad de México que disputan los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y las Águilas del América, en donde el equipo azul crema con un solitario gol de Jonathan Rodríguez vencieron y obtuvieron los 3 puntos y la gloria de la Ciudad de México. Ahora sí, como cada semana, vámonos a Europa a ver cómo les fue a nuestros amigos aztecas. Porque en la Premier League, el West Ham venció 2-0 al Sheffield United, con el mexicano Edson Álvarez disputando 72 minutos en la cancha. Después de este partido, el West Ham se encuentra en la 7ª posición de la tabla general. Después, en Holanda, Santi sigue imparable con el Feyenoord. El día de hoy, este equipo venció 3-1 al Go Ahead Eagles, con un gol del mexicano al minuto 76 y disputando 78 minutos en el terreno de juego. En esa misma liga, el PSV de Chucky Lozano venció 3-1 al Volendam. Chucky no jugó, pero muy bien por él y por su equipo. A quien no le fue bien fue a Guillermo Ochoa en la Serie A, tras caer 4-0 ante el Inter de Milán. Y cuando no, la maldición de Argentina ante México. Lautaro Martínez le clavó los 4 goles al mexicano. Muy bien por el argentino y tristemente por el mexicano. Pero ahora vámonos a analizar cómo fueron los resultados de las demás ligas de Europa, porque en la Premier League parece que las cosas se pusieron patas arriba, porque el Wolverhampton sorprendentemente venció 2-1 al Manchester City, el actual campeón de la Champions. Con esto, el City pierde el liderato. Con un golazo de Juan Hee-chan, los Lobos vencieron a los Ciudadanos. Así como también el Tottenham venció 2-1 al Liverpool, con una gran actuación de otro surcoreano, Heung-min Son. Al parecer, los surcoreanos tuvieron mucho que ver hoy en la Premier League. En otros resultados, el Manchester United sigue de mal en peor, cayó 1-0 ante el Crystal Palace y en su casa. Así como también las cosas se normalizaron ya con el Arsenal goleando 4-0 en su visita al Bournemouth. Vámonos ahora a la Liga de España, porque el Real Madrid ya tiene el liderato de ese torneo, tras hoy golear 3-0 en su visita al Girona. Ahora vámonos a la Serie A en Italia, porque el Milan venció 2-0 a la Lazio. Démosle la vuelta y vámonos a Alemania en la Bundesliga, porque en un partidazo el día de hoy, el Bayern Múnich en su visita al RB Leipzig terminó en un marcador de 2-2. Con este marcador, el Bayern pierde el liderato. Y finalmente, en la Ligue 1 de Francia, el Clermont y el Paris Saint-Germain no se hicieron daño. Sigue de mal en peor este equipo. Pero quienes nos regalaron un partidazo fue el Mónaco y el Olympique de Marsella, en donde los primeros vencieron 3-2 al Marsella. Esta es la información deportiva del día de hoy, mis amigos. Así que denos like, síganos en todas nuestras redes sociales y denos campanita en YouTube para que siempre les sigamos trayendo lo mejor del mundo del deporte. Yo soy su amigo Alexis. Bendiciones y sean felices, que es lo más importante, ¿sale? Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y recuerden que juntos somos la reta. Hasta pronto.